que es primer agua abajo. Ahí murió mi padre, en esa parte. Ya me llamaba Pocho Osola, tenía limales, como son a robarle los corrales, y nosotros chicos, pues. Así me llamaba de ahí y saltó a un punto en Arte Herrera, aquí donde murió hoy aquí. Y después saltó a Penco, con cosas y los traía y empleaba después de una escuela de colegio superior de Penco. Y así los crió. Y no lo dio la educación ella por ser pobre, no pudo. Por trabajar ella y quedaron la comida y la ropita. No pudimos estudiar. Aquí yo viví porque yo trabajaba en una barraca en Penco. Entonces, hay un gallo que compró esta cuestión, el amigo mío me dijo, anda, cuida. Precisamente que la barraca paró, quebró la sociedad y unos socios al paraíso y al mar. Y que desocupado yo. Entonces, bueno, tenía que hacerme ir para acá. Hace 35 años estoy aquí. Hace el año ya. Hay una señora que me acompaña aquí de edad. O cuando yo estuve enfermo de la vista, ella me vino a cuidar y estoy hasta aquí. Y estoy ciego. Él lo hacen de forestal cuando está pagando por juego. ¿No es? Que me la vista. Estuve al hospital en buen tiempo y estuve 2 años sin ver. No había. En 1926, cuando yo nací, hace un año ya, yo 12 años andaba arando con güeyes ya, sembrando en este tiempo. Y así fue creciendo, pero mi mamá, después mi papá, y me trasladé a los forestales de refinería de azúcar, profundo. Después ya se paralizó ese trabajo ahí porque se armó una política, una cuestión, y el señor Pinto, el administrador, los cortó a todos. Después de acuerdo con la empresa. Pero le di un terreno a la grea, que nosotros hicimos mensura a la grea, para darle a la gente. A todos les dieron. Unos 40 años, 60 años en el fondo. Le di esa tierrecita para que viviera. Le dije, ¿quién? Vi los planos, le digo, fue como los 10 años, le dije, ¿quién? Después se cortó a Penco, unos caleros. Después a la fábrica de bonos de Penco. Después partió a Dancajó, que ahora que es Cosá. Sí, de ahí saltó la mina y conmigo. ¿Cómo vivir en este globo? ¿Ah? Costó mucho, y costó muchas muertes, mucha destrucción, mucho fin de muchas cosas que no se sabe por qué. Pongamos por decir piedras, ¿para qué querían las piedras? Entonces ahí empieza uno a ajustarse. ¿Y por qué se les metió esto y lo otro? ¿Por qué? Porque ahí empezaron a hacer los aparatitos para poner las comiditas y la cocina. En otros términos, sería la cocina hecha piedra. Para poder establecer una propiedad minera, hay requisitos que tienen que cumplirse, y las personas que son las que encuentran los yacimientos, que son los cateadores o empresas que se dedican a buscar también por método, ¿no? Últimamente la tecnología ha avanzado mucho, pero nos remontamos a 30, 40 años atrás, eran personas que cateaban y buscaban. Y esas personas, ¿cierto?, entregaban a otros para que hicieran el proceso, digamos, lograr conseguir la propiedad minera como dueños de ella. Lo que es mineral, yo he perdido 4 minerales en Rahuil, en la comuna de Florida y Ranqui. ¿Por qué? Porque uno no tiene un asesor. Si uno halla el mineral, por lo menos ya hay publicado y que tenés plata. Bueno, dan 7 meses de esperanza para explotar y ganar y pagar lo que es. Mensura, ya. Cuando ya la mensura no la paga durante los 7 meses, caduca. Hay que volver a inscribir de nuevo. Los yacimientos mineros en Chile están controlados por el Estado y es el Estado el dueño de ellos.
los predios, toda la parte superficial, no son ellos los dueños. El subsuelo está regido, digamos, por una norma bien clara, que es el Código de Minería, la ley 18.248, que establece normas bien claras en ese sentido. La situación de la parte yacimiento minero tiene que ser solicitado por la parte minera. Y las empresas, que son las que invierten para buscar las sustancias, digamos, y poder explotarlas, digamos. Indudablemente que el empresario, ¿cierto?, invierte, ¿ah?, y ellos son los que llevan la mayor cantidad porque son negocios. Yo no diría, digamos, que son los empresarios los que llevan la plata, sino que es todo, se beneficia, es un beneficio, porque es un negocio. Aquí dice, digo, un socio que fue el señor Mendoza. Él fue más juzgado con opciones y agarró los papeles. Se lo llevó a la cartera y nos llegaron y se metió aquí a la empresa. Y entonces nosotros no lo tomamos en cuenta, el dueño de la mina, de explotar esa llave de la plata. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre después buscó a otro, ¿eh?, a Orqui, a Aravena, y le dio esa misma parte, donde sacaron más o menos más de 200 toneladas de carbón. Y a mí no me tomaban en cuenta, bueno. Y él les conversaba, bueno, deben algo, ¿no? Tú no tenías los papeles y los tenemos nosotros. Bueno, yo no le enseñé, le dije, todo el yacimiento. No firmé el papel en el juzgado, le dije, no, para la institución minera, que yo tomaba la plata. Y después puso a otro, Poblete, le dio como media el carbón y Poblete puso gente, puso 24 hombres, 3 turnos. Ese sacó más de 300 camionetas en la ciudad. Y no querían entender. Entonces, todo este asunto de formar estos equipos de producción carbónica es importantísima. Tanto es así que ustedes, si revisan las historias de los países del mundo, la mayoría de ellos tenían este principio. La mayoría. Ya el carbón, otros no tenían otro nombre, lógicamente, porque son de esos países. Pero es un producto de gran conocimiento en el mundo. En el mundo, porque hay unos carbones especiales hasta para fundición, y eso lo saben. Bueno, señor Choy, se comprometió a mí aquí que yo le mostrara la fuente que tenía abierta, con él condiciones que él me ayudara un sueldo mensual, porque él iba a poner aquí una industria carbonera para hacer gas. Iba a poner 70 hombres, vehículos y todo para arrastrar a la gente a los turnos. Y poner maquinaria minera. Entonces le mostré yo tres trabajos. Eso que tenía tres piques con carbón. Si te vamos a pagar todo, te vamos a ayudar. Entonces escribieron y publicaron esto. Hicieron mensura y sacaron la patente minera. De 50 hectáreas que inscribieron, yo tenía 100, pues, y allí, allá, pues. Así que me robó la mitad, lo cortó, no lo hizo más, sino se oye. ¿Ves? Lo que pasó ahí. Yo creo que sí se ha visto frustrado porque nunca lo han apoyado en su medida, digamos, que lo que él ha hecho. Porque cualquier persona que descubra una propiedad minera, un yacimiento minero de los que Pancho ha descubierto, debiera de tener una participación. La persona que pone el dinero para poder hacer el trámite, la persona que pone, digamos, la empresa para poder hacer, poner los materiales para extraerlo, y por supuesto él como descubridor, cosa que me da la impresión no le ha ocurrido. Por eso yo sé mucha minería. ¿Qué saco yo si no tengo dinero? Porque hoy el almuerzo oso, como me hablaba, y escribe publica su nombre, me deja mi votado. Sí, porque acá no me robó la losa, todo esto, tonelaje. Yo tengo otro mineral más grande, tengo 800 hectáreas. Ahí lo tengo, ¿qué saco yo con él? No tengo plata.
cuesta eso. Ni si uno le pide a los dueños, permiso legal. Saque nomás. Puede sacar uno lo que hasta donde alcance, mientras que no lo piden. Chao. Salve, es curativa esta. Esta cura el cáncer óseo de la sangre. Esto, claro. ¿Ah? Monolito, minero. Es la ley del Estado que hay que ponerles. Esta planta era tomar el rey faraón. Sí, el rey faraón. Esta la medicina lo hizo durar como 90 años al rey. Bueno, antes se trataba pura agrícola, ¿no? Pesería agrícola, siembra de chacra, de loma, papa, trigo, lenteja, alberja, de todo. Aquí hasta la llegada de Penco a la Florida, bañada de pura siembra y crianza de animales, de vacunos y piones, grandes quintas. Total que era una cosa como un palacio y todo eso. ¿Y las piernas cómo andan? Bien, Juanito, ahora. ¿Sí? Increíble. Eso está bueno. No andan muy tiesas. Era el calor del verano, Jiménez. ¿Es el que le hace bien en el verano, tipo? No. ¿No? Es ahora. ¿Ahora le anda mejor? Raro, no hace nada. No, además, porque es como un reumatismo que usted le está pegando. Sí, un reumatismo. A los huesos. Pero con esta, el doctor me dio harto remedio ahí. ¿Le dio? Estaba tomando. ¿Se vio médico la otra vez? ¿La vio la doctora? No, un doctor. Un doctor. Y me tocó el amigo que tengo yo. Ah, conocido. Sí. Vino los días sábados aquí nomás. Los días sábados vino. ¿Los días sábados? Yo compré el terreno ese. Entonces, cuando yo lo compré, él estaba viviendo allá. Y de ahí conversé con él y con una persona que no molesta, nada. Entonces, ya se quedó Panchito ahí. Se quedó a una orilla. Hizo una casita, tenía otra, ya estaba vieja. Hizo otra, esa es la que tiene ahora. Él vive nomás hasta cuando muera. Y pues.
que no, varias personas me dijeron que a lo mejor al final ya tenés problemas, que a lo mejor, claro, voy a hacer un cargo para mí, una carga. Y de que no, porque una persona que vive de su pensión, ella igual, y hasta aquí no me ha molestado nada. Y en todos los países y en todo el mundo que se pueda vivir, siempre va a tener que haber algo para alimentarse, para vivir, porque ahí está todo. Ahora, que con eso se jugó el asunto de comercial y que lo comercial se transformó en fábrica, de hacer cosas de fábrica con productos también, ¿no es cierto? Con cosas que se producían. Y hay muchas, no es una. Si usted empieza a sacar el trigo, el maíz, empieza a sacar todo, ¿cuánto se ha convertido en sacar otros productos? Y se ha dejado solamente lo necesario para que la gente lo consuma, pero también los valores son altos. Y la gente de campo no puede luchar contra esa gente de mucho dinero, y por eso se hundió todo el asunto, digamos, de la, que pasó a mano de gente grande que explotó todo. Eso es la verdad. Yo cuando niño hacía trampa, cazaba pájaros. Y lo iba a vender en una jaula así. Y con eso a mi mami platita para hierro, su cigarro que fumaba. Y salía a cazar libre en la noche. Yo, con un alambre de carburo y una escopeta. ¿Sí? Mi cazado, la iba para este tercer lugar. Y en ese tiempo ya andaba pájaro. Ahora sale uno onda ni un pájaro. Por eso no tengo alma ahora. No es que no. No hay ni pájaro. Que hay muchos forestales. Yo no desacredito a los forestales, sé que es una fuente de trabajo. Pero se está perdiendo por sí la tierra, el alimento. Que es lo principal. Se siembra, claro. Pero la tierra rocosa que dejaron así como esta, ¿sí? En un año da y después de 8 años lo da más. Y así se va escaseando la vida y chicos naciendo día por día. Todas esas cosas. El guaye, el dingue, el avellano, el peumo, el roblín y el oso palo brestajo, que era así, que en montaña, los coigües, menso roble y coigües. Si usted no vio un pino antes, un taller. Oh, antes había cantidad de torcajas, por pino, tórtola, coní. De toda clase de pajaritos. Era bonito salir, tener un campo. Ahora hasta no sé si es salir. Porque no hay, no hay nada que ver. El mar también poco da. El mar antes yo me recuerdo que en enero salía a pescar aquí a Gitana Alta de vuelta a vuelta. Íbamos acá en carreta nosotros y al campo a pescar. Ahora el único que tiene valor el país son los orillacostas, los barcos de carrillo de madera de extranjero. Y los empleos que están plantados. Suelo, base, superficie inferior de algunas cosas, el suelo de una vasija. Yo me cerré haciendo dibujitos chicos así que no había que hacer aquí. Hasta que atiné el molde de yeso, no es de esto, ¿no es? Y esto me costó bastante tiempo poder tomar el grado. Después encendía los hornos, que de esto así tampoco daba en las calorías que no me hiciera pedazos las piezas. Al fin se me ocurrió hacer un horno aparte del horno y hacer los secadores. Lo secaba, le botaba toda la humedad y después los ponía a cocer. A correr las pastas y están en sus tambores con agua. Y después yo hago el rollo así y lo pongo adentro. Y en principio apretarlo. Y dentro del nieste que le llevo arriba aquí y después está más o menos durito. Lo corto con un cuchillo, le hago el ruedo aquí. Más o menos a la hora lo saco, lo doy vuelta así y sale. Y queda esto. Antes era buen comercio, pero después ya comenzaron a hacer las fábricas,
ni la gente, no había dinero. No. Para puro darse vuelta, ¿no? ¿No? Muchas fallas de no haber trabajo para la gente. Muchas fallas. Yo trabajo así, ¿no? Al cargo. Cualquier viejito que se me ocurra, lo hago. En Grea. Entonces así sigo yo avanzando lo mejor que sea. Suelo. Por el suelo o los suelos, denota la depreciación de algo. Resulta que cuando yo empecé este trabajo, me costó 4 años para aprender casi solo. Dios me ha dado todo. Entonces yo tuve 7 exposiciones ahí, en el Estado. Sea por pueblo que tengo. Entonces, en base a esto, que el recuerdo de eso, fue sagrado tampoco para mí. Porque después ya, cuando no fui a las exposiciones allá, y a la música, me llevaron para hacer una fábrica. No. No hay plata aquí, no hay nada. Entonces perdieron a un hombre de producir en el país. Resulta que yo al Estado no puedo hacerle favor. A mí nunca me han hecho favores con. No hay que. Ahí ustedes, si hubieran sido con del Estado, como se dice, sí. Pero el Estado, ¿qué Estado? Uno apoyando. Ahora ya la minería. El señor Chon, que yo le mostré todo allá. 3 años de carbón. Que me pagara a mí la comisión. Hasta aquí no lo he visto más, ni se sabe nada más. ¿No es? Y agarraron esa parte en más de 50 hectáreas por mí. No hay que juzgar. Yo estoy desconfiado en los pueblos, porque yo ayudé harto a los pueblos. Ahí da mucha instrucción yo a los pueblos, con la parte más rara y buena. Algunos me ayudan un poco, pero no. Y así que ya no. Suelo. Parte superficial de la corteza terrestre, en contacto con la atmósfera y sometida a la acción de la erosión, mecánica y química, de los animales y de las plantas, lo que produce alteración y disgregación de las rocas.
trabajó con 1200 hombres. El año no me acuerdo, hace muchos años, ya, 70 años, 60. Estaba muy bien esta población de allá, más o menos población de 600 familias casadas. Y esa familia, esto aquí, paró esta mina, no veo por qué fica con el yarto aquí. Porque quisieron, ¿no? Porque se embarcaba el carbón al extranjero, de aquí también. Se unía con la mina de quién, y la dueña este, de quién, de aquí. Y esta el Rosal se llama, la mina Rosal. Y esta la refinería de azúcar, de la fábrica de azúcar, era. Ella puso todo trabajo aquí en la refinería de azúcar para tener que romper las calderas de la fábrica. Y como aquí ya después del quien fracasó porque por ciertas cosas y así fueron paralizando los trabajos. Yéndose a la gente de las poblaciones que tenían las fábricas y todo. Dejaron campos, ¿no? Que son estos, y bosque muy del quien. Para la madera de la mina, pero ahí venden la madera para la papelera. Y eso es lo que dejaron aquí abandonado. Porque ya ellos tenían ya un monopolio ganado con el carbón y por eso pararon. Y quedó la gente paralizada. Total aquí como 1200, 1100 más o menos, como 1500 casi. Se deshicieron las poblaciones, la gente fue. No pudieron más seguir porque no había plata. La plata la dio la empresa. Así que por eso aquí está tapado el carbón. Fuera bonito que armaron estos trabajos para que tenga trabajo la gente y pueda convivir con su vida. Porque si no lo hacen así, todo el tiempo va a existir pobreza. Porque el trabajo hay mucho que hacer aquí. Mucho no será, pero ya la gente tiene pan siquiera para vivir en las casas. Pagar arriendo, agua, luz, y sostener a sus chicos, a su familia. El país salió otra cosa. No sufriría como ir sufriendo todos, parece. Supongo. Y ese poquito, aunque se alargue después, se alargue después ya no. Cada tiempo menos. Hay que levantarlo. Subir arriba. Subir al caballo, como se dice. No habría muchos problemas. Los hogares felices. Tendrían sus buenas casas. Buenos estudios. Buenos libros, buenos todo. Hasta ropa también se habría que dar. No, pues, zapatos. La tierra la da, pues, trabajando. Mm-hmm.